realmente teníamos un par de colectivos ya bastante viejos que solo podía ser utilizado, dadas sus condiciones, para un servicio urbano de transporte de estudiantes entre los diferentes campus, y ya esas unidades resultaban insuficientes, así que bueno, a través de un mecanismo de leasing con el Banco Nación y con el aporte financiero de la Secretaría de Políticas Universitarias, adquirimos estos dos colectivos. Uno es de tipo urbano, que va a reforzar el servicio este de transporte intercampus, bueno, con mejoras desde el punto de vista del confort, de la seguridad, y además esta unidad viene equipada con una rampa para discapacitados. Y en esta unidad en la cual estamos es de interurbano, de media distancia, con baño y asientos reclinables y mayor capacidad, y va a estar destinado fundamentalmente a la realización de viajes de estudio de las diferentes carreras de las unidades académicas, bueno, dándole prioridad obviamente a aquellos viajes que son de tipo curricular y después los extracurriculares en la medida que sea factible. Hay un servicio que además también cubre el viaje al 3 viajes al CONICET, así que hay alrededor de 8 viajes, y en general el transporte de alumnos, no tengo las estadísticas, pero siempre los colectivos que funcionan hasta las 10 de la noche vienen llenos, porque hay mucho movimiento de estudiantes entre el complejo Alem y Altos del Palibur.